están desconectados a nuestra red neural todo el noroeste. En breves instantes presentaremos el resultado de nuestro trabajo de investigación. O nuestro sistema profesoral encargó-nos investigar las causas de la gran reforma educativa que tuvo lugar a finales del siglo XXII. A nuestra hipótesis consiste en que tuvo que haber unas perturbaciones en el pasado que provocaron grietas. Tecido cuántico de realidades por las que emerxeron condicións inesperadas que explican en último modo a reforma actual. Para verificar esta hipótese, con los equipos realizou dos chismos argumentos estratégicos do pasado. 1960, Galicia, un país situado nas terras medias. Hoy vamos a hablar de la respiración. Sabéis que respiramos por pulmones, entonces entra el aire en el organismo y a eso se le llama inspiración y cuando sale se le llama expiración. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Entonces el aire entra por las fosas nasales, nunca se debe respirar por la boca. Porque si se respira por la boca, se seca la garganta, el aire no se humedece, no se calienta, no llega a... Me separa de ti. Respiro es con esa roca de entraña. En la boca se digieren los hidratos de carbono, por eso cuando comemos, después de comer, debemos de lavar los dientes. ¿Para qué? ¡Está, pasá! ¡Está me lo vendo! ¿Crees que todo va bien? ¡Comprame esos aparellos! ¡Se está todo bien! ¡Eureka! Para evitar que las bacterias pasen más allá de nuestro organismo y del estómago pasa al intestino delgado, donde se realiza la absorción. Todas las situaciones de los dientes se realizan en el intestino delgado y el resto que nos ingerimos pasa... ¡Pues ya tenemos todo lo que buscábamos! ¡Prosigamos con viaje! ¡Seguimos no mesmo país! ¡Imos a Vila de Negreira! ¡Ano 2017! Para encontrar trabajo, o cuando por fin encontremos trabajo y nos paguen sueldos de auténtica miseria, lo que estamos viviendo son las consecuencias en nuestra vida de procesos que pasaron hace muchos años, 20, 30, 40 años. Muchas veces lo que os contamos aquí no es un proceso teórico, no es una realidad abstracta, nos influye en nuestras vidas. Está volviendo a pasar lo mismo, ¿no me ves? ¿Y está todo bien? Parece que esta perturbación es más pequeña que la que registramos anteriormente, pero sigue siendo muy clara.
Comprobad el registro de los aparellos. ¡Está todo perfecto! ¡Fantástico! ¡Ya podemos volver a casa! ¡Volvemos a casa! ¡2217! ¡Colonia de Miúdes! Mm-hmm.